todos y bienvenidos a un nuevo video. Primero que nada, revisa la descripción, checa mi página de Facebook y dale like a mi página de Facebook y sígueme en Twitter. Twitter también lo vas a encontrar en la descripción. Vamos a comenzar con esto que es Smash. Me pidieron una batalla de Smash y bueno, la vamos a hacer. Iba a ser otro de Harvest Moon el día de hoy. Lo que pasa es que como no me gusta hacer videos pegados, o sea, dos videos de Harvest Moon al mismo tiempo, porque la gente no lo ve, cree que es el mismo, la gente piensa. Tienen la idea de que si ven dos videos de lo mismo seguido, es el mismo. Entonces no, mejor hago primero Smash y de ahí otra vez Harvest Moon. Para que la gente esté disfrutando de videos diferentes. Me ilusiona mucho hacer videos de Harvest Moon. Ya saben que los videos de Smash los agarro para platicar. Me ilusiona más hacer Harvest Moon porque es un juego que a mí, yo invertí demasiadas horas jugándolo, me gustaba mucho. Es un juego muy adictivo y cual te recomiendo encontrarlo. Es muy fácil encontrar siempre y cuando lo puedas. Te des el tiempo de buscarlo, lo único que necesitas es el pinche nombre. Si no puedes encontrarlo, realmente no lo mereces. Entonces mejor búscalo, no me lo anden pidiendo. No me gusta a mí que me piden las cosas, porque yo no soy Google. Todavía si yo fuera el pinche buscador más usado, pero no, es Google. Así que busquen las cosas en Google, gente. Les estaba contando esto de que vamos a subir Harvest Moon. Vamos aunque a mucha gente no le va a gustar, yo voy a estar haciendo así de que cómo ganar dinero, cómo tener tu granja chingona y todo eso. A lo mejor ahorita hay nuevas versiones, pero la de 64 es mi favorita. Bueno, también la de Super Nintendo es una de mis favoritas, pero como no está, nunca la jugué tanto como la de Nintendo 64, entonces no le veo caso hacerla. Ah, se le estrelló, pero pues no le quitó nada. Bueno, entonces estamos platicando aquí. Les estoy comentando esto de Harvest Moon, que va a ser la serie que voy a estar juegue y juegue. De momento no tengo la computadora buena, se supone. Yo pido una computadora prestada y la neta se me hace como que el güey que me presta la computadora de decir, verga, güey, pinche Sergio enfadoso, nada más quiere la computadora y puras cosas así. Pues entonces no, sí le he pedido la computadora, a pesar de eso, qué culero, no, pero sí le he pedido la computadora y no me la ha prestado. Precisamente yo digo que es más por eso que porque no mames, pinche Sergio todo el tiempo me pide la computadora. Entonces estamos en pinche proceso de comprar una pinche computadora. Y cuando digo en proceso quiere decir que puede pasar hasta un pinche año y no la voy a comprar, porque a menos que llegue a tener dinero. Claro está, si llego a tener dinero, claro la voy a comprar. Estoy ahorrando, pero todavía no me alcanza. O sea, no llevo ni la mitad, en serio. Pero igual se supone que pronto pagan, pronto. Entonces, pues va a ver si ya con ese pago ya juntamos la mitad. Qué culero, ¿no? Apenas de mitad en mitad. Y para unos 4 meses vamos a tener una computadora super poderosa. A lo mejor menos, a lo mejor más. Nunca se sabe, la neta. Bueno, esa es toda la plática del día de hoy. Ya me voy a follar a este. Estoy seguro que en este golpe me lo voy a follar. Así que bueno, suscríbete, dale like a la página de Facebook y nos vemos hasta luego. ¡Adiós!